Este es un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo que tiene que ver con ver cuál es el grado de avance o para cuándo está previsto el comienzo de las obras que hace falta para el techo del Consejo Escolar, que obviamente en la parte que más está afectada, la parte de arriba, funcionan las áreas de presidencia, tesorería, secretaría, infraestructura, la mesa de entradas. Bueno, todo esto dentro del organismo, entre otras áreas, como los registros de títulos y demás. Y quiero recordar que desde hace 2 años, en una reunión que hubo en la UGD, donde concurrieron los representantes gremiales, escolares, inspectores, el jefe distrital y la municipalidad, también representada por la directora de Educación y los consejeros escolares de ambos partidos, se había tomado el compromiso de realizar obras para poner en valor dicho edificio por parte del Departamento Ejecutivo. Así que el pedido de informes apunta a eso, a ver cuándo comienzan las obras y también si estas obras de parte del Estado Municipal se van a llevar adelante con el famoso Fondo de Infraestructura, en el cual por ley los municipios tienen que destinar un 40% para obras de infraestructura edilicia de los diferentes establecimientos educativos. Y menciono esto porque obviamente en las lluvias del mes de abril se agravó la situación y no solo quedó clausurado el piso de arriba, sino que se debió clausurar la oficina que está destinada al área de tesorería del Consejo Escolar, debido a que hubo diferentes filtraciones de agua, y esto hizo que los trabajadores, con justa razón, se hubieran convocado en asamblea y habían llevado adelante diferentes medidas como quite de colaboración y retiros del lugar de trabajo a fin de que se pudiera normalizar esta situación.